Réplica, la señora Díaz Pérez. Señor Feijóo, como vais a ser la última vez que me dirige a usted, tranquilidades. No voy a perder el tiempo diciéndole o que realmente pienso, no de usted, sino del presidente de la Junta de Galicia. Sinceramente, señor Feijóo, mire, señor Feijóo, dígale a los trabajadores de Alcoa, de A Coruña, por qué usted incumplió a sus promesas. Dígale a los trabajadores del sector naval por qué usted incumplió a sus promesas. Dígale a los labregos y labregas de Arzúa, de Melide, por qué usted incumplió las promesas. Dígale a los marineros de este país y a pesca de este país por qué están defendiendo una ley como la ley de acuicultura que vaya a acabar con Galicia. Sí, señora consellera. Sí, señora consellera. Sí, señora consellera. Defensa de las multinacionales por cento extranjeras. Si quiere hablar conmigo, puede hablar. Puede hablar conmigo si quiere. Dígale, señor Feijóo, díganos por qué tenemos las pensiones más bajas. Díganos por qué siguen cayendo los costes laborales en Galicia. Señor Feijóo, claro que os hombres y mujeres de En Marea queremos decidirlo todo, señor Feijóo. Claro que sí. También nos gustaría, si usted tenga valentía, de dejar que los galegos y las galegas decidan. Convoque elecciones, señor Feijóo. Convoque elecciones y verá. E verá cómo os galegos y as galegas dinlle que se vaya, señor Feijóo, que collas maletas y que están fartos e fartas das súas políticas, señor Feijóo. Eso é o que ten que facer vostede. Ou senón, señor Feijóo, igual pode facer como aquelo de Bertolt Brecht que lle dixen nunha ocasión. Que lle dicen nunha ocasión, como non pode coa xente do povo, igual vostede, señor Feijón, ten a tentación de disolver ao povo. Nos deixamos que o povo fale. Silencio, e vostede, señor Feijón, no que lle quede nesta casa, debería de defender a este país. Si pode, explíquenos esa diferencia de 50.000 e 18.000. E, señor Feijón, a broma do alugueiro social é unha broma. Leu o requisito, señor Feijón. Leo os requisitos, ninguén vai poder cumplir eses requisitos. A broma da tarxeta de benvida é unha tomadura de pelo para este país, señor Feijóo. Unha tomadura de pelo. E os dous recibos, señor Feijóo, explíquelo a Juan Pueblo, que está aí fora, que non pode pagar os recibos da luz para os seus fillos. Dous recibos, señor Feijóo. Esas son as súas políticas.